si quiere coger el dedo mío. Sí, sí, sí. Allá, aquel piquito que se ve allá. Sí. Ese es el hombrito. Alto de Conrado, ahí es donde estaba Radio Rebelde. Ahí combatió el Che, combatió Camilo contra el ejército de Batista. Y de ahí se traslada para la pata de la mesa, que queda unos kilómetros más atrás en Murcia. Renacieron ahí. Eso fue. Ahí el Che tenía todo el taller que necesitaba para hacer los armamentos, el hospital, la zapatería, todo lo que le. Todas esas cosas importantes. La provincia, el único herrero que hace todo instrumento rústico que sirve para combatir el enemigo en estado de guerra soy yo. Yo aprendí por iniciativa mía a hacer pico de infantería, la palinfantería, la estrella, la llaveta, la trampa púa, que es una de las armas más peligrosas que hay, la trampa púa. Dicho por un teniente coronel que tuvo en Yeinan. Y cuando aquel, que había un furor de la defensa y eso, yo estaba sentado ahí y me decía, Gómez, esta es una de las armas más peligrosas que hay. Porque decían ellos, me decía él, que los vietnamitas utilizaban la trampa púa, pero de bambú. Y dice, pero esto es al doble más peligroso. Porque esto yo le hago una galla, que cuando eso entra, para salir para afuera, no es fácil. Cada TV desde aquí, desde Bayamo, me siento satisfecho, hoy más libre, más feliz por haberme encontrado los amigos de Barricada desde Cuba. Muchas gracias, hasta luego. Que tengan presente que Barricada TV es un arma de combate para todos aquellos que luchan. Barricada TV va de nuevo, Barricada TV, un arma de combate para los que luchan. Barricada TV, todas las noticias que en la tele no ves. Chao.